buenos días. Gracias por vuestra presencia. Yo soy portugués, perdone mi castellano. Y mi nombre es Miguel Amado, yo soy comisario de exposiciones. En este momento trabajo en Inglaterra y soy también el comisario de la exposición Tercer Espacio, que está presentada en Cáceres en el contexto de Foro Art, con obras de la colección del Centro de Arte 2 de Mayo y de la Fundación Arco. A mi lado está Gloria Picasso, hasta recientemente es comisaria de exposiciones, hasta poco tiempo directora de La Penera, un centro de arte en Cataluña. Tenemos Fernando, director del Festival de Fotografía en Palma, y Omar, hasta este viernes, director del Centro de Arte Atlántico, Moderno Atlántico también. Esta mesa, en verdad, es como un contrapunto a la mesa anterior, donde teníamos los varios directores de museo, comisarios de exposiciones que trabajan mucho con las colecciones, y aquí es un poco continuar partes del debate que tenemos antes. Empezo por vos decir que siendo portugués y viviendo ya y estando en Cáceres y teniendo la experiencia de vivir en España, vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, siempre sentí que nosotros aquí tenemos una mirada al norte, en Lisboa si quiere ir a Londres, en Madrid si quiere ir a Nueva York o a París, pero nunca a Marruecos. Y eso para mí siempre fue una contradicción, porque siempre queremos al norte y nunca al sur. Y de ahí la idea de trabajar un poco con este tema de la periferia, y siendo que la periferia es un contexto, es un concepto relacional, solo se puede hablar de periferia si hablamos de centro. Esos son conceptos, en verdad, políticos y económicos. Están muy conectados con teorías de la dependencia, donde vienen ideas como norte-sur, tercer mundo, primer mundo, y esta dualidad. ¿Y cómo estos conceptos pasan al mundo del arte? Pues hablando de centros artísticos, nosotros todos sabemos que durante el siglo XX siempre se habló de centros artísticos. París en los años 10, Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. Centros artísticos que en verdad son centros de economía, centros económicos. Y de ahí se hace la historia dominante, los relatos dominantes de la historia del arte. Nosotros tenemos que nos preguntar hoy, ¿esto hace sentido hoy? Esto hace sentido en un mundo global, en un mundo globalizado, donde no se puede hablar más de uno solo centro artístico, pero sí de muchos otros. Un mundo donde hay nuevas geografías, pero son nuevas porque se ven a partir del centro. Ellas siempre existirán. Cuando se habla de arte global, de arte de India, de arte de China, de arte de Sudamérica, de arte de Sudáfrica, siempre hubo arte ahí. Lo que se pasaba era que no era un arte que estaba dentro del canon, que no estaba dentro del relato dominante. Entonces, esta es una de las cuestiones que me interesa plantear. Y a partir de ahí, nos interesa hablar de cómo programar, cómo vosotros programaron y cómo programan instituciones que trabajan en la periferia de la periferia. Es decir, en Cataluña, pero no en Barcelona. En la periferia de Barcelona, que es la periferia de Madrid, que es la periferia de Londres, que es la periferia de Nueva York. Y lo mismo con las islas. Y lo mismo yo en ese momento que estoy en una pequeña ciudad al norte de Londres, 3 horas al norte de tren. ¿Cómo hacerlo sin reproducir, como João decía, sin reproducir los relatos dominantes? ¿Cómo hacerlo sin hacer lo que la sociología habla de refiere como la imaginación del centro? Es que, es decir, que no es en la periferia, lo que es normal hacer es la imaginación del centro, es a decir, intentar que en la periferia se muestra, se programa, se hace lo mismo que en el centro. Pero esto no hace sentido hoy, quizá nunca ha hecho sentido. Entonces, ¿cómo hacer un programa que no hace esta reproducción de lo que es el centro? Para mí, lo que importa es trabajar a partir de lo local, trabajar con atención a otros locales, nuestro local en diálogo, en red, como João también decía, con otros locales, nuestra periferia en relación con otras periferias, y intentar hacer un programa que está basado en la comunidad, radicalmente buscando el sentido del lugar, aquí en Cáceres radicalmente buscando el sentido del lugar que es trabajar en una ciudad como esta, y así ser radicalmente cosmopolita, sin caer, sin hablar de local por lo local, pero sí percibir lo local como estando
como siendo un centro de producción. Y finalmente eso yo creo que nos permite pensar el museo, la institución de arte, como un agente, como motor de cambio social. Y como motor de cambio social, a decir, que trabaja con la comunidad, con los públicos locales, con los públicos que tenemos, que son nosotros. Claro que en una ciudad como Cáceres, donde hay mucho turismo, tienes que siempre hacer trabajo con los que viven aquí, los que llegan y los que parten. Pero en realidad, por ejemplo, en La Penera, quizá no tenías turistas, quizá tu público es lo público que tienes al tu lado y es ese que te interesa envolver, poner en contacto con tu programa. Para mí esto es lo que nos permite, primero, contribuir para una nueva, para reescribir la historia de arte, para nuevos relatos de la historia, nuevos relatos que no van a ser los relatos que reproducen los relatos dominantes, pero relatos que contrastan con esos relatos dominantes, y contribuir a una escena artística que es plural, que es múltiple y que es diferente. Y es de esa diferencia que se hace la escena artística al global hoy, una escena que es sobre todo basada en la especificidad y no en la uniformidad. Y con eso termino y no sé si esto es los motes, las palabras que vamos a utilizar, pero es un poco como yo planteé esta idea. Y paso la palabra a Gloria y vamos a hacer un poco unas ponencias un poco más cortas que en la mesa anterior para que haya un poco de debate entre nosotros y vosotros y para que después podamos seguir con la visita al gabinete de pintura. Pues controlame. Sí, yo te controlo. Hola, buenos días y gracias por estar aquí en un domingo por la mañana, que está muy bien. Bueno, para mí es realmente una situación especial hablar hoy de La Panera, porque es mi primera vez que hablo en público después de haber dejado La Panera. En junio abandoné la dirección de La Panera por decisión propia y desde luego por considerar desde el punto de vista tanto personal como profesional que había cumplido un ciclo y que a lo largo de mi carrera siempre he tenido estas decisiones de en un momento determinado abandonar el barco, no por huir, sino porque me interesa siempre el seguir, ahora la palabra que está tan de moda, de reinventándome, ¿no? Entonces decía que es un poco especial porque ya no sé si hablo en presente o en pasado o en presente. La Panera, como ustedes saben, está situada en la ciudad de Lérida. Es una iniciativa municipal que se puso en marcha en 2003 y que, cosa insólita en este país, el ayuntamiento, en ese momento socialista, y sigue siendo socialista, decidió que en el año 97 iba a hacer alguna actividad para prever que habría un centro de arte. Entonces se puso en marcha la Bienal en el 97 y la Bienal de alguna manera es la que ha permitido consolidar una colección y, como yo siempre he repetido, pues darle una peana al centro sobre el cual hemos ido construyendo no solo esta colección de obras, sino sobre todo contactos con los artistas que nos ha permitido luego hacer nuevos proyectos, ¿no? Cuando empecé a trabajar con ellos, hoy que hablábamos antes del AVE, no había AVE Madrid-Barcelona, o sea que era toda una aventura Lérida-Barcelona. Yo tardaba 2 horas y cuarto, o sea, parece que estemos hablando del siglo pasado, pero no, esto hace 2 días. Pero sí que es cierto que la situación está metafórica, ¿no?, de Madrid-Barcelona y Lérida en una parada de AVE, pues ha cambiado realmente la situación de la ciudad. Y no sé si por esto, pero luego sí que es cierto que en cuanto empecé a pensar el cómo tenía que ser este centro, esta situación geográfica, yo creo que acabó de conformar lo que queríamos, ¿no? Al principio no se entendía mucho, que cada vez que hablábamos de las posibilidades de colaboración, yo siempre dijera, Barcelona no, no quiero coproducir,
nada, no quiero saber nada con Barcelona, con la idea de que realmente el gran núcleo nos iba a devorar, ¿no? Y lo que teníamos que hacer era tratar de desarrollar una política propia que nos abriera hacia el otro lado de Barcelona, o sea, que nos abriera hacia Madrid, hacia todo el país y luego internacionalmente, y que, bueno, y que fuera Barcelona los que nos observaran desde la lejanía, ¿no? Yo decía, bueno, estando en un centro de arte siempre hay que gritar bastante para que te oigan, gritaremos un poco más alto, ¿no? A ver si así nos hacen caso, ¿no? Desde luego, por esto también no permitimos nunca sucumbir a esta política cultural, ¿no?, que muchas instituciones hacen, es decir, vamos a producir una exposición, esto es muy típico en Cataluña también, por parte de las diputaciones o de la propia Generalitat, ¿no?, de producimos una exposición y, bueno, así la circulamos y ya veréis qué bien, ¿no? Entonces, yo he hecho todo lo contrario, he producido una exposición con parte de la colección para la Diputación de Barcelona, que ahora está dando vueltas, va a circular por 8 ciudades de la provincia de Barcelona, pero no acepto el intercambio. Entonces sí que esto ha sido realmente, pues un poco no pasarán, ¿no? Y no sucumbir ante esta política que realmente, bueno, yo entiendo, ¿no?, en épocas de crisis es... ayuda muchísimo, ¿no?, pero siempre he preferido batallar para tener, para singularizar lo que era la programación de la Panera, ¿no? Tú hablabas del turismo, ¿no?, y es cierto, o sea, Lleida es una ciudad que tiene muy poco turismo, en eso creo que la administración local pues no ha aprovechado lo que podía haber aprovechado porque tiene un patrimonio cultural importante, pero bueno, pero esto ha generado por un lado el que realmente nuestro entorno ha sido lo que ha movido el funcionamiento del centro, y luego, bueno, esto también ha generado algo que yo he descubierto y que repito insistentemente, es que nuestro sector tiene que luchar muchísimo contra los tópicos que nos acompañan siempre. Es el arte contemporáneo no interesa, la gente no va al museo, la gente no va al centro de arte. Entonces, esto a mí me lo ha dicho un político del ayuntamiento y le he tenido que responder. La Panera tenía aproximadamente unos 16.000 visitantes al año y tú tienes pocos turistas en la ciudad, con lo cual no sé de dónde salen estos 16.000 habitantes si no son de la propia ciudad. O sea que también tratemos entre todos de luchar contra los tópicos, ¿no?, de que el arte contemporáneo no interesa a nadie, porque si en definitiva hay unos números que lo abordan, pues tenemos como respuesta a esto, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos es un departamento educativo potente, porque también teníamos que un poco redefinir lo que son los puntos básicos de lo que tiene que ser un centro de arte. Es decir, primero, deberse al contexto artístico. No hay contexto artístico. O sea, yo no puedo inventar artistas, ¿no? Puedo tratar de crear, que es lo que hemos hecho en estos últimos tiempos, con gente muy joven que está todavía en la facultad, pues tratar de crear ese pequeño núcleo y ayudarlo a salir. Pero cuando, digamos, no había un contexto artístico potente y los pocos artistas que hay miran la herida desde, no desde la lejanía, desde el otro extremo del mundo, ¿no? Y entonces esto nos obligó realmente a trabajar muy, muy en relación, ¿no?, con el contexto ciudadano, ¿no? Y para ello la entrada a través de un equipo fuerte en el tema de la educación nos valió pues para ofrecer un servicio, cuidar muchísimo el profesorado, que para mí es un tema importantísimo, porque muchas veces el déficit de aproximación a una exposición lo tenemos más en el profesorado que no en el niño de 2 años que viene a ver una exposición. Esto sería otro tema de debate, ¿no? A partir de ahí, entrar en las familias, o sea, si viene un grupo de niños de 2-3 años, que es el programa Escolas Bressol que hacemos desde hace 10 años,
pues es que detrás hay unas familias que el fin de semana vienen a ver dónde ha ido el niño, que cuenta que hay un agujero en el suelo y que da su versión de la exposición, ¿no? Entonces, esto fue una manera de ir entrando y metiéndonos en el contexto. Y la otra manera, una cosa que yo siempre y ahora con la perspectiva del tiempo me ha ayudado mucho y que ayer lo contaba, es empezar a organizar viajes. O sea, utilizábamos un fin de semana y acababa de inaugurarse el MUSAC allí con 60 ciudadanos. Yo decía, son 60 ciudadanos y son 60 altavoces en una ciudad pequeña, estamos hablando de 130.000 habitantes. Esos altavoces verán y reconocerán cosas que están pasando en la Panera, pero que lo verán en Artium, en el Guggenheim, en León, en Castellón. Y bueno, hicimos todo. Hoy iremos a la Bienal de Venecia para que vean también lo que está pasando en Venecia, ¿no? Es decir, es una labor que, claro, lo tenemos que mirar en el contexto de 12, yo he estado prácticamente, ahora en octubre hubiera hecho 12 años, que ha permitido hacer una labor a largo plazo. Yo he ido reflexionando también que fueron como unos 5 años de ir avanzando, ¿no? Y ha sido a partir de estos 5 años en donde hemos visto cómo el centro se ha convertido, lo que yo llamaba, en una especie de banco de recursos, ¿no? El hecho de que venga una asociación X, ¿no? Y te diga, quiero hacer algo, pero no sé lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pues bueno, nosotros pondremos las bases, te ayudaremos, ¿no? Esto fue una de las primeras cosas que nos pasó con la asociación municipal que se encarga de los sin techo, que están censados pues aproximadamente 70, 80 personas viviendo en la calle y que vinieron a decir, bueno, queremos hacer algo con este colectivo, ¿qué podemos hacer? Entonces montamos un taller de fotografía y ahí pues ya empezamos una vía de colaboración, ¿no? En el momento que se produce este giro, que es la propia ciudadanía, las propias asociaciones las que vienen y te dicen, o incluso una escuela, ¿no? Quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Es cuando el centro toma ya también otra dimensión, que yo decía, no solo somos un centro de exposiciones, no solo nos dedicamos a exponer una obra detrás de otra, sino que trabajamos en dos niveles. Para mí el tema de artistas de media carrera españoles era importantísimo, porque pienso que es el gran déficit que tiene este país. O sea, la emergencia está muy, muy, muy cuidada, y luego ya llegas al Gran Museo, pero entre medio te quedan 30 años de trabajo de desaparecer, con lo cual yo creo que la media carrera es realmente uno de los retos importantes de este país, pero luego el considerar el centro, como yo decía, como una plataforma de recursos que podemos poner la creatividad y los sistemas que utiliza el artista al servicio de niños de 2 años, la universidad, y esto, bueno, pasando por todos los colectivos inimaginables que pueda haber. Otra cosa que yo comentaba el otro día en la inauguración es descubrir algo muy importante, que yo me ha costado un tiempo, y es que, claro, yo trabajaba en un ayuntamiento y en cultura, ¿no? Y entonces entre cultura y medio ambiente, no sé, nadie trabajaba conjuntamente, ¿no? Entonces, la gran posibilidad de colaboración que hay, estando dentro de una administración local, ¿no? Yéndote, bueno, con los de medio ambiente para hacer formación de los monitores que hacen cursos de medio ambiente a través del arte, para que vean que también artistas trabajan en reciclaje o trabajan en el paisaje, ¿no? Con gente de juventud, con gente que trabaja en inmigración, o sea, hay un abanico, con quienes llevan los huertos urbanos, o sea, hay un abanico de posibilidades increíbles, ¿no? Entonces, hemos ido habiendo toda una serie de vías, que es reconsiderar el centro de arte, sin olvidar nuestra función básica, y en esto yo siempre defiendo, soy historiadora del arte y nunca lo voy a perder, ¿no? Y quiero estar ahí defendiendo este ámbito, pero luego la contribución social que desde un centro se puede hacer es, bueno, inmensa, ¿no? Y ya, si antes hablábamos también en el desayuno, ¿no? El tema de cultura y sanidad es otro
otro ámbito importantísimo en el que, bueno, cuesta meterse, pero al final nosotros conseguimos trabajar con el Hospital Central Arnau de Vilanova y tener ya ahora una entrada en el hospital que hace 3 años pues, hubiera sido impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, en definitiva, el trabajar desde la periferia es, por ejemplo, no llegar a la periferia con el esquema básico de lo que tiene que ser un centro de arte y tratar de cumplir todos los requisitos, porque a veces es imposible cumplirlos, ¿no? Y tener esta labor de, bueno, pues como de cuña, ¿no? De ir metiendo, ¿no? Y desde el pensamiento muy, muy estructurado y muy claro, ¿no? de lo que quieres hacer en el ámbito del arte contemporáneo y cómo te debes a unos artistas y al configurar una colección pública, pero también bueno, ver que las posibilidades son inmensas y que puedes trabajar en mil ámbitos siempre que tengas esta capacidad de inventar, ¿no? Al principio todo el mundo nos miraba, bueno, casi con ojos de cuando decíamos no, es que trabajamos con escuelas Brasol y los niños que vienen a La Panera a ver las exposiciones tienen 2 años. Entonces, no, pues sí, porque es un proyecto que empieza en septiembre, una reunión mensual, formación del profesorado, ayuda al profesorado para preparar la exposición que ya saben que van a ver en febrero y marzo, que es cuando empiezan a hacer las salidas, y luego trabajo en la propia exposición. Y luego trabajo en la escuela y les da lo mismo ver a Chus Popollo que a Jordi Colomer. Da lo mismo la exposición que toca y allí vienen los niños con su maqueta, igual que Jordi Colomer y sus vídeos, ¿no? Es decir, desde esto que es un reto a cómo conseguimos que un trabajo continuado y constante con ciencias de la educación en la Universidad de Lleida, que tiene un espacio que se ha convertido en un laboratorio, vamos a llamarlo expositivo de experiencias, ¿no? Como un puente entre el centro y la universidad. Y bueno, solo he citado algunos ejemplos, pero que todos aquí seríamos capaces de inventar, con una gran ventaja que yo siempre he dicho, yo había trabajado también 5 años en el MACBA y desde luego mover hilos desde una ciudad como Barcelona, sea con el ayuntamiento, con la universidad, es todo de una pesadez. En una ciudad pequeña, y todos estáis de acuerdo conmigo, es una llamada, y dice, oye, que no sé qué, bueno, un café, y las cosas se articulan mucho más. O sea, que esta es, yo creo, mi descubrimiento de que es una gran ventaja estar en la periferia para mover este tipo de colaboraciones, ¿no? Y bueno, creo que, ¿no? Pues muy bien. Seguimos. Gracias por la invitación, Rosina, y a todo el equipo. La verdad es que nos estáis tratando maravillosamente. Y bueno, a mí cuando se me propuso el tema de la mesa redonda y se me hablaba del programa de la periferia, pensé que era un tema realmente muy amplio porque creo que prácticamente toda España es la periferia, ¿no? Y claro, sacar características comunes, y creo que en esta mesa van a quedar bastante bien expresadas, de sitios tan diferentes como Lleida, como tu trabajo en Canarias o como el mío en Baleares, pues se me antojaba complicado. Lo intenté. Intenté hacer una labor de recensión, de ver qué características comunes podía haber en el trabajo ese periférico, que salvo a lo mejor Barcelona y Madrid, y no hablo de Barcelona y Madrid en su sentido extenso, sino en un sentido muy intenso de instituciones muy concretas como las que hemos tenido representantes en la mesa anterior, que realmente ha sido muy interesante. Todo lo demás es periférico, pero es diversamente periférico, con unas características muy diferentes entre la problemática o la casuística que te has encontrado tú en Lleida a la que me he encontrado yo en Baleares, y la que tienes tú, por supuesto, y la que me he ido encontrando en otros contextos también periféricos, porque hay como una especie de llamada de los periféricos a los periféricos, que no es mucho más sencillo entrar en los otros circuitos periféricos y conocer a los otros agentes periféricos que entrar en los nódulos grandes de esta red en horizontal que estamos tejiendo entre todos, ¿no? En esas capitalidades. Creo que la casuística es muy diferente y
me era complicado sacar esos caracteres comunes, así que he decidido explicaros un poco. E independientemente de casi de los proyectos en los que yo me siento parte, que son bueno, la dirección de Palma Foto como festival de fotografía atípico, porque su génesis proviene de las galerías de arte contemporáneo, de las galerías privadas, que son posiblemente la gente más importante que tienen las islas, y ahora, si os parece, podemos hablar de eso. Y el comisariado de uno de los espacios del Casal Solleri, que es el lugar donde se plantean las exposiciones temporales con más regularidad y que depende del Ayuntamiento de Palma. Me gustaría darle una perspectiva más realista de mi propia situación personal, que es la del programador cultural de segundo nivel. Y me explico. No el que tiene las competencias de la dirección de un espacio, de un centro expositivo, sino el que está procurando productos a esos directores, que normalmente a los que tienes acceso son a los de tu círculo más cercano, con los problemas y alguna ventaja que te genera estar radicado en la periferia y tener la interlocución con ellos, ¿no? Es, digamos, esa segunda escala, ¿no? Que tiene una capacidad de decisión prácticamente nula y lo que tiene es mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás para tratar de convencer a una serie sucesiva de interlocutores que te vas encontrando para que tus proyectos salgan adelante, ¿no? Baleares, creo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis un poco cómo es la infraestructura que hay allí, es una comunidad bastante bien dotada en cuestión de espacios para dar visibilidad y salida a proyectos expositivos, creación contemporánea. Es una comunidad, y voy a empezar a hablar de comunidad, aunque luego lo voy a limitar a la ciudad de Palma, que tiene pues una red de galerías bastante nutrida y muchas de ellas con prestigio y con una programación regular y de calidad. Y también hay una serie de instituciones, como son la Fundación Pilar y Joan Miró, como es el Baluart, como es el Casal Solleric, el Caixa Forum también, que bueno, también mantienen una programación y que son espacios realmente solventes y de calidad. Tenemos eso. ¿De qué adolecemos, por ejemplo, que es curioso? Pues los artistas que nacen en Baleares para acudir a una formación universitaria, reglada, para estudiar la carrera de Bellas Artes, tienen que irse fuera. Hay una diáspora a partir de los 18 años o cuando les toca a cada uno, que normalmente tiene vasos comunicantes con Barcelona y un poco menos con Madrid y muy exóticamente a otros sitios, pero que fundamentalmente el flujo que se genera es hacia Barcelona y ellos van y se forman allí y muchos de ellos se quedan y otros vuelven, ¿no? ¿Por qué pongo el ejemplo de los artistas cuando hablamos de programar y a lo mejor tendríamos que poner el ejemplo de los comisarios? Pero bueno, la formación es como más libre, es más difícil situarlos como ejemplo. Los artistas me vienen bien para explicar que ellos, independientemente de que se forman fuera y vuelvan o no vuelvan a la isla, sí que inician sus carreras, y esto es curioso, sus currículums, si tú los examinas, la gran mayoría, lo inician en espacios de Baleares, porque ofrece, la propia comunidad ofrece esa posibilidad. Y cuando digo comunidad, y lo voy a acotar ya, me refiero realmente a Palma, porque si las islas son periferia o periferia de la periferia, el caso de Menorca, de Ibiza, de Formentera, ya no es periferia, es páramo, ¿no? Es un nivel ya absolutamente desértico. Teníamos a Elena aquí, que es el único puntal que tiene Ibiza vinculado al arte contemporáneo, y todo lo demás pues realmente es inexistente. Y cuando hablamos de la isla de Mallorca, pues está dotada de una serie de centros culturales, con una red más o menos potable, y alguno de ellos con cierta sensibilidad hacia lo del arte contemporáneo, y que se programa, pero fundamentalmente es Palma. Hay como un efecto de atracción para los agentes, porque a pesar de toda esta virtualidad y todo este contacto que tenemos no físico, al final lo que termina demostrándote los hechos es que las programaciones, sacar adelante tus proyectos, esa visibilidad, sí que tiene una importancia capital el contacto personal y físico con el otro agente con el que interlocutas, ¿no? Y donde ellos tienen el nicho de ese contacto con los agentes con los que pueden sacar y encima tienen la oferta de espacios, es en Baleares. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ese efecto de atracción que vuelve a revertir allí, que esos artistas bueno, pues consolidan cierto currículum, que puede ser incluso interesante solamente en ese ámbito local, que se puede extrapolar a los otros agentes culturales que llevamos la iniciativa de la programación, como es mi caso,
genera algo así como un efecto isla, un efecto en espiral hacia adentro, que considero que es muy negativo, ¿no? Porque puedes estar teniendo actividad, por decirlo de alguna manera, de una manera permanente y con unos hechos más o menos de calidad, pero que te impiden cobrar la perspectiva de que lo que realmente necesitamos es trascender, ¿no? Cuando ahí hablamos de programar en la periferia y para la comunidad, sí, en inicio, pero con una expectativa de trascender esa comunidad. Porque con un sector como el nuestro, completamente en precario, nosotros no somos capaces de sobrevivir programando en la periferia y para nuestra comunidad. Podemos vivir en el espejismo de que estamos sobreviviendo con eso, que es el problema que tienen las Baleares, porque a diferencia de tal vez es que te he visitado allí o que he ido a Tenerife, bueno, el tejido allí está más concentrado en unos espacios muy concretos, el tejido galerístico también está más concentrado en espacios más concretos, y sin embargo, en Baleares pues existe, ¿no?, esa oferta. Y eso creo que genera un lastre, ¿no? Pareciendo una buena oportunidad o tener una base sólida en la que encaminar tú, al final, si no lo sabes leer bien, considero que puede ser un lastre que te anquilosa, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Bueno, yo creo que hay dos problemas fundamentales. Utilizando un poco la jerga de Pablo Helguera, ¿no?, con esta especie de disposición de tablero de ajedrez en la que se colocaba a los agentes, allí tenemos reyes. Y digo reyes a pesar de que son reinas, porque son todo directoras, pero digo reyes porque, bueno, estamos en el ámbito del ajedrez y son los reyes realmente la pieza clave en nuestro pequeño entorno que es Baleares. Si te haces con ella, te haces con la partida, obviamente, ¿no? Ganas el juego. Ellos tienen una movilidad reducida, como el rey, ¿no? Recorren una casillita de golpe en golpe, pero son la pieza capital, ¿no? Y allí tenemos esas figuras, que son, bueno, pues la directora del Valois, la directora del Consorcio, la directora de Miró, directoras dos de ellas que cesan ahora, que ese es el tercer y último tema que me gustaría también dejar sobre la mesa, porque yo la verdad es que había preparado una presentación en la que trataba de sacar temas, más que explicar el caso, que es lo que comentaba al principio, de Palma Foto, de la que diré dos palabras justo al final de la intervención. Quería, sí, pues, situar esto para ver, para poner en confronto los problemas que tenemos cada uno y también los que tiene, ¿no?, el público cuando tenga que intervenir, ¿no? Pues esa figura de rey, yo pienso, y esto es un reproche también sectorial en el que yo me sitúo el primero, porque posiblemente también lo haga mal en ese sentido. Yo creo que los agentes que estamos programando desde la periferia y en inicio para la comunidad, tenemos que tener la figura de esos reyes, en este caso más bien reyes de taifas, ¿no?, de reino de taifas, la figura que nos haga conectar con un canal ancho, con otros nódulos, periféricos o no, pero con otros nódulos. Yo entiendo el miedo que se puede tener en Lleida que te fagocite Barcelona. En nuestro caso, digamos que la insularidad nos separa un poco de eso y nos habilita a poder entrar en connivencia, pues, incluso con nódulos mayores, pero necesitamos que esos proyectos que muchas veces quedan estancados allí y que se hacen desde la periferia para la comunidad, pues tengan esa coproducción, ese contacto, que a veces los que estamos en ese segundo nivel consideramos que no termina de ocurrir. Ya me giro a ti como director de museo, que no terminan de producirse, ¿no? No hay esa solidaridad, y hablo de criterios de calidad, es decir, que se evalúen si los proyectos son exportables o no, si se pueden entrar en contacto con otras comunidades y si son susceptibles de ser recibidos por museos de arte contemporáneo de una red, ¿no? Y pienso que eso, para los que programamos desde la periferia, es capital y no ocurre. Está la Asociación de Directores de Museos y tenéis allí unos flujos, pero creo que realmente no accede realmente a esa red. Y eso lo veo un problema. Y luego el segundo problema fundamental es que si ya hay injerencias políticas en entidades autónomas, ¿no? Pues Santiago apuntaba muy bien que estaba rodeado de tres fundaciones que, a pesar de las injerencias que puedan recibir, pues tienen cierta autonomía, él carece de ella. Él está más periférico, ¿no?, en ese sentido también. Las injerencias en la periferia son más grandes, descomunales. Y la injerencia política, que es verdad que se puede arreglar luego del tú a tú, porque tienes acceso a esa persona que ingiere, ¿no? Pero, no sé, creo que las injerencias políticas marcan mucho. Lo hablábamos el otro día tomando un café, algunos de los que estamos invitados aquí.
La Fundación Miró ha sacado su plaza ahora para dirigir y la ha sacado con un concurso público, solo faltaría, de 2 años más 2 años, porque la institución depende del ayuntamiento. En el ayuntamiento ha habido un pacto político en el que va a haber un alcalde los 2 primeros años y otro de otro color los 2 segundos. Pero nadie se pronuncia. O sea, si ya lo de los 4 años te la pueden, y perdonad la forma de hablar, te la pueden colar, porque bueno, 4 años, sí, un plazo lógico, ya cuando lo hacen tan en paralelo, o sea, ya es objetivo, ha dejado de ser subjetivo. O sea, eso es una injerencia política, pero bueno, está ahí, sale las bases del concurso, sale de 2 años más 2 años, porque va a cambiar el alcalde, y el alcalde se reserva, un alcalde, puede tener conocimiento o ninguno, se reserva la posibilidad de decidir sobre si ese director va a continuar o lo va a volver a sacar a concurso para que se la deba el que entre, aunque no lo ponga él, ¿no? Pues a ese tipo de cosas me refiero. Nosotros sí que tenemos una masa, un torrente brutal de turistas, y eso es un público, pero tenemos un competidor muy serio, que son unas playas maravillosas, un sol extraordinario, que nos hace tener que esforzarnos mucho para que ese torrente de público se gire en algún momento hacia lo cultural y venga a visitarnos. Pero lo tenemos, y creo que es preferible tenerlo a no tenerlo, ¿no? Y creo que se puede trabajar mucho en esa línea en la periferia, porque muchas veces en la periferia concurren ese tipo de características o atributos o de valores, ¿no? Y creo que ahí sí que tenemos un nicho, tenemos un nicho para programar en la periferia y para la comunidad y para los que visitan esa comunidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que haciendo el balance general sí que pienso que trabajar desde la periferia, quizás un poco al contrario de lo que tú comentabas, es más difícil en términos de visibilidad y de posibilidades, pero más sencillo en términos de acceso. La competencia es menor, y yo lo percibo así. No sé, sobre los proyectos concretos en los que estoy implicado, bueno, simplemente deciros que Palmafoto es un festival de fotografía que dio el salto hace 4 años a festival de fotografía. Antes era simplemente una inauguración de las galerías y los espacios consagrados al arte contemporáneo de la comunidad, con el vínculo de la fotografía entendido de una manera muy extensa y muy laxa, que se inauguraba un solo día, y ellos lo que me pidieron a mí, porque los dueños del evento y pienso que la gente más importante que tiene las islas son las galerías de arte contemporáneo, a diferencia de otros contextos donde la presencia es muchísimo menor. Allí yo creo que los que han llevado el peso en los últimos años, pero con un margen amplio, han sido ellos. Es realmente un tejido que llama la atención, con espacios muy bien dotados, con gente que ha pasado por allí muy interesante, y ellos llevan esa iniciativa de la Nit de l'Art, de l'Art Palma Branch, de Palma Foto. Y bueno, pues es un festival que nació de extender ese formato de inauguración puntual en horizontal, con otro tipo de propuestas que implicaban más a esa ciudadanía, ¿no? Entonces intentábamos poner el punto de mira, eso, ¿no? Bueno, estamos programando para la comunidad que no sea simplemente unas inauguraciones en las galerías y museos, sino que vamos a organizar talleres, vamos a poner propuestas en la calle, etcétera, etcétera. Y el otro proyecto es un comisariado en el Casal Solleri, que es el espacio por excelencia de las exposiciones temporales, que es el Aljibe, un sitio muy específico, cavernoso, con un ciclo que se llama Cámara Oscura, donde han pasado Ana Laura Laet, Guillermo Mora, Simón Zabel, tiene que pasar Zurita, tiene que pasar Serzo. Tenemos la posibilidad de ofrecer, tanto para lo uno como para lo otro, unas condiciones más bien limitadas y justas. Ya había sido una cosa muy poco profesional y completamente extraartística, pero tenemos la capacidad de seducción de que la gente quiere venir a la isla y quiere o conocerla, o volver, o residir, y nos aprovechamos de eso. Es poco profesional, pero bueno, cada uno utiliza los recursos de... Y ese es un recurso periférico de isla con playa y sol, ¿no? Y simplemente era eso. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, una vez más, muchas gracias. Rosina, muchísimas gracias, además, porque es curioso, pero a Extremadura es una comunidad a la que yo le debo muchísimo. Si no fuera por Antonio Franco, que fue el primer director de museo que me prestó una obra como comisario freelance, que era un bebé, tenía 28 años, una cosa así, se volvió loco. Me prestó unos Andrés Serrano, que curiosamente también los mostré con Daniel Castillejo, que está por aquí.
Lo importante de todo esto es plantear las cosas como son, y es que las instituciones no son cubos vacíos, sino son personas y equipos trabajando. Si las personas no se conectan, no se vinculan, no destraumatizan sus egos y los aplanan y dialogan, no hay nada que hacer. Entonces, lo bueno que tiene, digamos, el venir de fuera, yo soy un emigrante, todo el mundo lo sabe, se nota, soy cubano, es que siempre sabes que vas a ser un periférico, siempre vas a ser un huésped, nunca vas a ser un anfitrión. Ahí, en ese momento, ya te relajas un poco con cómo vas a actuar con la, digamos, la comunidad artística, el contexto cultural del país, y tienes que entender cómo interactúa la propia infraestructura del país. Entonces, en este sentido, mi caso es un caso muy extraño, porque de hecho yo no me fui nunca a Madrid. Viví durante 12 años en Granada y ahora llevo 5 en Las Palmas. Llegar al CAN fue para mí un lujo y también casi una casualidad, porque yo publicaba en Atlántica desde el año 94. Es un museo que se estudia en América Latina. Es el primer museo europeo que tiene vocación atlántica. Eso da una cobertura, digamos, de alguna manera especial, porque abre el panorama hacia lo tricontinental. Pero ¿qué pasa? Que realmente Canarias siempre está pensando en Europa, soñando con América y dándole la espalda a África. Entonces, lo de la tricontinental es falso, es mentira. ¿Qué pasa? Que no obstante, es una coyuntura que te da posibilidad para de alguna manera crear una sinergia. Desde que llegamos al museo, lo que hemos intentado entonces es, cuando estuvimos estos 5 años, es crear una transversalidad real. O sea, dado el caso de que justamente no tengo esos problemas con mi ego, porque mido 1,60, ya había trabajado con el gobierno de Canarias, además con Alejandro Vitaubet. Lo que hicimos fue, lo primero fue justamente abrir el panorama hacia el propio contexto insular y vincular. Esto es una cuestión muy importante, pienso yo, para nosotros los gestores, digamos, violentar las redes de las administraciones, ¿no? O sea, que no, y fue que el cabildo trabajara con el gobierno. Ese quiebre es importantísimo porque los gestores no somos ni una cosa ni la otra. Como había trabajado antes con Alejandro, lo primero que hicimos fue eso, o sea, justamente vincular un trabajo de colaboración entre el Centro Atlántico de Arte Moderno y el gobierno de Canarias, en el que hubiese un vínculo. Por otro lado, cuando llegamos al museo, ya existía el TEA en Tenerife. Como soy cubano y no tengo ningún problema con los conflictos de canariones y chicharreros, también violenté una línea de colaboración en ese sentido y abrimos una colaboración con el TEA, pero conociendo la afinidad a trabajar en red de Dani Castillejo y de Artium, que para mí es un museo ejemplar de hecho es mi paradigma de museo, dijimos, bueno, venga, creemos hacia arriba una red. Cuando llegamos al CAN también le planteamos, Rosina se acordará ahora, porque ya se estaba yendo de la laboral, planteamos una red de museos transatlánticos, porque a mí me parece absurdo que si te traes algo de América, cruzas el Atlántico, se quede en Valladolid, un ejemplo, ¿no? Que no es el caso. Pero que no se vea en el resto de museos. El modelo americano de la Asociación de Museos, en ese sentido, es ideal. O sea, no tienen ningún complejo con estos complejos provincianos españoles que a mí me traumatizaron muchísimo cuando llegué a España y me di cuenta de que si hacías un proyecto en Granada no podía hacerse en Málaga, y te dicen que porque es el mismo público, que si se hacía en Granada no se podía hacer en Sevilla, si se hacía en Sevilla no se puede hacer en Badajoz. Entiendo algunas de estas coyunturas, como extranjero que soy, pero no las comparto. O sea, me parece que es falso y que es una cuestión fundamentalmente de ego. De ego del político, de ego del director o de ego de incluso de los ciudadanos. O sea, y un ego que es fundamentalmente acomplejado. Sí está claro que, en cambio, un pensamiento periférico te da la posibilidad de disentir. Y aquí entramos en otra lógica. O sea,
es muy difícil no ser un disidente si eres un intelectual. O sea, si eres un hombre de ideas, por lo general las ideas se argumentan como contestación, como confrontación. Es muy raro que las ideas nazcan como, ¡ay, qué bonito! No, es todo lo contrario, ¿no? Nace mucho más desde una reflexión crítica. La reflexión crítica tiene un posicionamiento que no tiene por qué ser binario, pero sí puede ser unitivo. Entonces, en este sentido, el estar en el CAN, que era un museo que tenía una identidad y que estaba allí, estamos allí, me enfrenté a otra realidad que es apabullante. Y os la cuento porque posiblemente no la conozcan. Las Islas Canarias tienen aduanas. Aduanas como si fuera un tercer país. Siempre cuento este ejemplo y queda muy claro. Ustedes vieron el proyecto de Valdelomar que itineró del Centro Guerrero al Reina, del Reina a la Virreina. Nosotros cuando llegamos al museo lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Borja y con Teresa Velázquez para bajar el proyecto de Valdelomar, porque yo vi el proyecto de Valdelomar en Granada y lo vi en el Reina y yo decía, esto tiene que bajar a las islas. Y cuando hicimos presupuestos, para que ustedes calculen el transporte, que es solamente un camión, de Granada a Madrid, de Madrid a Barcelona, ida y vuelta cada camión, o sea, cada transporte de eso, costó 6.000 euros. Seguro, transporte, embalaje, todo. A Canarias, 18.500. Temporal. Ahí no se quedaba nada porque era el legado de Valdelomar. Entonces, eso ya es un momento que te hace la realidad así, back to reality. Tenemos un problema, Houston. Entonces, si intentamos crear otra lógica, que es la idea de tomar el museo. O sea, ya que no es mío el museo, pues lo conquisto. Y lo que hicimos fue entonces instrumentar una serie de intervenciones de insight en el museo, porque así sí tienes la coyuntura de que o vienes a verlo aquí o no lo vas a ver. Para esto, este concepto que ahora está tan de moda y que fue la mesa anterior de la pintura expandida, nos venía como anillo al dedo, porque además a nivel logístico es lo más barato que existe, porque es acrílico, pintura, blanco, y agua y contra la pared. Y además a partir de ahí creamos también, y ahora me conecto con Gloria, la posibilidad de crear otra digamos, red hacia abajo, que fue crear una didáctica de la producción artística. O sea, en el CAN, que es un museo que tiene 25 años, nunca se le había pagado honorarios a un artista, por ejemplo. Entonces, tuvimos que hacer un trabajo de didáctica con que, a ver, si le pagas al pintor de brocha gorda, ¿por qué no le vas a pagar al pintor de brocha fina? Si además el resultado tiene un contenido que no es, le da sentido a la existencia de esta institución, por ejemplo. Y además involucramos a la Escuela de Artes y Oficios, involucramos a la red de jóvenes artistas de Canarias, y en este caso lo que hicimos fue también respaldar el trabajo de la regenta, que habían creado unas becas. Entonces, cuando, o sea, por ejemplo, vino Hans Lemmen, que es un artista holandés fabuloso y un hombre que trabaja muchos lenguajes, el dibujo, la escultura y la pintura mural, pues pusimos a tres artistas jóvenes a trabajar con él de asistente. Esto para ellos fue una experiencia extraordinaria. O sea, cuando vino José Bedia, que también vino con Lemmen, Bedia dio un taller para la Escuela de Artes y Oficios y hablaron sobre cómo se construyen instalaciones, ¿no? Y lo hizo, por ejemplo, lo hicimos con los que estaban armados en la clase de arquitectura efímera. Después hemos hecho una serie de intervenciones en las que se toma el museo completamente, o sea, y cuando digo se toma es, se hacen intervenciones en la fachada, en la azotea, en el patio, desvinculando además la solemnidad del espacio museístico como caja blanca, cubo blanco perfeccionista, y usando zonas de paso que no son, digamos, diáfanas o útiles para exponer
obra, digamos, que hay que solemnizarla por una cuestión de restauración, conservación y esto, sino todo lo contrario. Y por último, hemos intentado sacar el museo a la calle. Y esto sí pienso que es una manera de hacer que reverbere la función de una institución, ¿no? En este sentido, invitamos, por ejemplo, a fotógrafos a que vinieran al museo a dar conferencias, pero para que el público pudiera entrar a las conferencias, tenían que entregar un tetrabrit. Y ese tetrabrit iba a los bancos de alimentos. Por ejemplo, la Caixa le fuimos a pedir dinero, dame algo, por favor. Y me dijeron, no, nada más que tenemos el programa social. Y le dije, ok, podemos hacer algo con un programa social. Y lo que les propuse fue hacer unos talleres que se llama Sin Límites para la Creatividad con todas las asociaciones con discapacitados de Canarias. Y, por ejemplo, le explicamos al director general de la Caixa del archipiélago que los artistas tienen que cobrar, porque el conocimiento, su tiempo, su paciencia y su dedicación en dar un taller para personas con discapacidad, que en muchos casos, además, ellos ni siquiera están preparados, es la primera experiencia que cometen o que acometen en este sentido, es una cosa nueva. Y lo que hicimos fue que, en ese caso también son dos artistas, digamos, maestros y dos artistas jóvenes. Y también continuando con la línea que planteaba Gloria, yo he tenido mucha suerte porque he trabajado con artistas más grandes que yo, y porque a lo mejor también me he pegado muy bien a mí, he aprendido bastante de mis maestros, y me di cuenta que en un momento determinado es cierto que el mid-career es un pequeño huérfano, o sea, no es una joven promesa ni es una vaca sagrada, está en ese espacio intermedio, y en cambio hay toda una rotundidad de producción de obra, hay un conocimiento de causa de cuál es el proyecto que quieren hacer en su vida, y lo mejor que podíamos hacer en ese sentido era plantear las exposiciones como estudios monográficos. También vimos que el museo es un museo más o menos incómodo, un museo de habitaciones y cuatro plantas, y había sido como muy desutilizado porque solo se producía una gran exposición en el museo y ya está. Entonces lo que hicimos fue todo lo contrario, dinamizarlo. Una planta, y proyectos más pequeños porque en esta capacidad de la necesidad de buscar socios para itinerar, coproducir, casi nadie tiene 3.500 metros lineales de pared, pero todo el mundo tiene 500. Entonces esto es otra cosa y es mucho más, digamos, dinámico. De esta forma hemos logrado hacer que artistas canarios, o sea, otra cosa que hicimos fue además integrar artistas canarios con artistas nacionales, con artistas internacionales a la vez y sin ningún tipo de complejo, o sea, al mismo nivel de producción, el mismo nivel de honorarios, o sea, Sinclair Semí cobró lo mismo que Marina Vargas. O sea, y Marina Vargas y Sinclair Semí cobraron lo mismo que Davinia Jiménez, que es una muchacha que tenía 27 años. En ese momento estaba recién graduada. Y además Sinclair dijo, no, yo no quiero más. Que esto es muy interesante con los artistas de mid-career porque son artistas que sí, son muy profesionales y muy sólidos, pero no mendigan, son muy generosos. O sea, y esto es importantísimo, o sea, la generosidad. El punto que tiene el ser de fuera y el ser periférico es que justamente somos más generosos, y entonces en ese sentido creo que es lo que nos caracteriza y lo que nos salva, pero y también lo que nos da la libertad para no ser franquicias. Y ya con esto me callo y ahora te pediría que pasaras las fotitas, que las van viendo ahí, y ya está. Muchas gracias. Y no hacer franquicias. No hacer franquicias. Para no ser. Como franchising. Bien. Esas son las imágenes. Son 16 intervenciones simplemente que se hicieron. Este es Hans Lehmann, el anterior fue José Bedia. Ese es Jesús Zurita, que fue ahí a producir in situ durante 3 semanas. Esta es Marina Vargas. Seguimos.
paralelo a Marina, en la tercera planta estaba esta intervención de Paco Guillén, que se llama Entre Olvidar y Terminar. Después, cuando hicimos Home Painting, esta exposición de 66 artistas, invitamos a dos artistas de murales a que intervinieran las fachadas. Tuvimos que convencer a Patrimonio que esto era bueno para la ciudad y todas estas cosas. Y nos dejaron al final. Y invitamos a dos grafiteros a pintar en los patios. Al revés, invertimos la lógica. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, patrocinio de JTI, de Japan Tobacco International, y también por el plan, digamos, turístico, hemos podido conseguir apoyos de AC o de alguna otra empresa pequeña que quiera, sobre todo apoyar con más que con dinero, con especies. Esta, por ejemplo, es la intervención de Marlon en la terraza, que nunca se había usado la terraza del museo para exhibir, y forzamos esa idea. Además, es que si tienes esa vista de la catedral de atrás, ¿cómo no se va a usar? Es que eran cosas de estas de pura lógica de operatividad, ¿no? Decía, pero ¿por qué no se ha usado nunca la terraza para hacer proyectos? ¿Por qué hay que ser tan solemne si hay arte efímero, que es mucho más cómodo, artistas jóvenes? No, no pasaría nada. Y efectivamente, todo el mundo subía a ver la pieza de Marlon porque quería tirarse la foto frente a la catedral. Entonces, si tienes una vista de este calibre, úsala. Era la idea, ¿no? Y al contrario, el cubo del Can es muy incómodo. Realmente, a la gente le encanta, pero realmente a nivel museográfico es incomodísimo. Lo que hicimos en este caso fue invitar a José Lerma, que habíamos visto esta pieza suya en Salzburgo. La pieza se llama Pendejo, porque dice que es hacer el tonto y porque para verla de verdad tienes que mirarte hacia abajo y te ves los pendejos. Y teniendo esta posibilidad de verla desde arriba, podíamos integrar, de hecho, como si fuera un aplastamiento el museo entero. Aquí vamos al lado también, en este lateral de la derecha, a una obra de un artista joven canaria, que por ejemplo, eso lo hicimos casi por convocatoria en este caso. O sea, llamamos a unos 20 artistas que nos presentaran proyectos por un proceso de democratización y aprendido gracias a Javier Panera cuando hicimos Barroco y No Barroco. Yo invité a los dos curadores del museo, el jefe de montaje Miguel Ponce y Mari Carmen Rodríguez, a votar que mínimo de las 13 o 14 intervenciones que se iba a hacer, mínimo tenía que tener 2 votos, aunque no fuese el mío. Y así invitamos a 13 artistas a que trabajaran en el espacio. Y Luisa Urréjola, que es una artista canaria, fue la que presentó esa pieza, que son unas planchas metálicas que están en la interzona. Adelante. Pero el CAN no tiene solamente un edificio, tiene 3 edificios. Hay uno que se llama San Antonio Abad, que es el que está justamente al lado de la mezquita de San Antonio, donde oró el señor Colón, y allí todos los turistas van a hacerse la foto. Entonces, lo que queríamos era, digamos, dinamizar a nivel visual también el espacio, y dijimos, ¿qué artista trabaja los espacios exteriores de una manera perfecta? Pues Fabián Marcacho. Y lo que hizo Fabián fue sacar hacia afuera la pieza de que entra. Y esto está justamente al frente de la iglesia, con lo cual es la exposición más visitada que ha tenido San Antonio Abad, porque justamente el site específico es muy, digamos, resolutivo en ese sentido de que o lo ves aquí o no lo vas a ver nunca, ¿no? Después tuvimos sorpresas como estas, y es que Sandra Cinto la invitamos a exponer en el museo con un proyecto que, y aquí empezó lo que iba a ser, espero que el próximo director del CAN continúe con esta propuesta, lo que iba a ser nuestra línea de museos, de red de museos transatlánticos con David Barro en la Fundación Seoane. Invitamos a David para que trabajara el proyecto de Sandra, y Sandra nos hizo una pintura mural, pero que está trabajada sobre tela, exactamente el tamaño del espacio, con la intervención además del banco para que el público se siente. En este caso, Ray Smith lo que hizo fue un cadáver exquisito allí en el lugar,
pedimos que desbloquear una pared, falseamos una pared hacia adelante. Este cadáver exquisito está hecho con el método del cadáver exquisito de los surrealistas, que se tapa un fragmento, se pinta, él lo tapa de nuevo y pinta el otro, sigue tapando hasta que se desvela el resultado. Y en este caso, además, Ray trabajó con cuatro artistas jóvenes a los que se le ha llevado a Nueva York a su estudio, que los ha expuesto, les ha presentado a curadores. Y ahí, en este sentido, Fernando, sí coincido contigo. O sea, no solamente tenemos que hacer un ruido de para que vean que estamos allí, de hola, estamos aquí, ahí en la periferia, sino hay que quebrar, digamos, la red y crear vínculos. O sea, y la manera de hacerlo es, yo creo siempre que solamente personal. Entonces, estos artistas que sí tienen una cobertura como para abrir la mano, sí, pueden hacerlo. Y de hecho, Ray conoció a Marina Vargas en Granada y se la llevó a Nueva York, a su estudio, y se la presentó absolutamente a todo el mundo, y después Marina regresó. O sea, con Davinia Jiménez se lo propuso, ella no fue, pero entonces fue Raúl Artiles. Y de esta manera también creo que se puede desvincular esto de estar o no en la periferia, porque justamente además Ray tiene una condición muy extraña, y es que él es tejano, mexicano, neoyorquino. Entonces, él es un hombre periférico en meros ojos. y ha desvinculado este tipo de historias y nos ha propiciado, sobre todo, conexiones, que es lo importante. Este ya es como terminó. ¿Vale? Adelante. Y esta es la penúltima intervención, la antepenúltima intervención que se hizo. Esto es un artista muy joven, canario, que vive en Múnich ahora mismo. Y es justo lo contrario, donde hizo la pieza el señor Fabián Marcacho, pero en este caso lo que hicimos fue invitarlo a él y a todos sus compañeros de clase a trabajar en el proyecto. Y por último tenemos la intervención de Santiago Idáñez, ahora en la última trilogía de la exposición, que es un mural que pintó allí en el CAN de 3 metros por 6, y una pieza que se fue a hacer in situ, que ya es la última pieza de la exposición, Abraham Lacalle, es aquella que está al fondo, la naranja, donde Abraham, además, la pieza se llama Inversión, es un barco de salvamento hundido en Canarias, y es una pieza que continúa, digamos, con el tríptico de Málaga que hizo en el CAC, pero es curioso, cuando se enteró de la destitución de un servidor, le puso can al barquito. Y ya está. Pues tenemos como muy poco tiempo para preguntas, pero quizá uno o dos. Porque, al contrario de lo que yo decía, nos alongamos mucho. Gracias por las intervenciones. Bueno, yo también soy periferia, la verdad es que sí, en este tema, pero yo, no sé, lo veo de otra manera. Lo veo de otra manera, un poco más como lo ve Gloria, es decir, lo veo como una ventaja de alguna forma, ¿no? Al margen de los problemas económicos que pueda haber y demás, ¿no? Yo creo que tiene que excitar de alguna forma en la periferia el sentido de oportunidad, la inteligencia, el sentido de capacidad de reacción. Y tiene que tener ese tipo de estrategias, el saber utilizar las redes sociales, el saber manejar las herramientas que nos han dado, que posiblemente no sean tan caras como debe ser, y como he dicho, básicamente el sentido de oportunidad, la capacidad que lo local y que también lo internacional y por qué no lo nacional también, y lo transnacional pueden tener en las influencias de los públicos
de las esquinas de los países, ¿no? En definitiva, yo creo que es influyente la periferia, se puede influir muy bien, se pueden dar pautas a los grandes centros de alguna manera, se pueden dar pistas también de por dónde van las cosas. Creo que se puede ser influyente absolutamente, al margen, ya digo, de los problemas de tipo económico que pueda haber en todo esto. Es que sí, que es cierto, totalmente, ¿no? Porque la periferia es como un derecho, que es algo que no se acaba nunca, ¿no? Siempre se es periferia de algo, ¿no? Como tú has dicho antes, yo soy periferia de Bilbao y de Madrid y de Europa. O sea, no tiene límites la periferia. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es aliarnos con ella y reivindicar de alguna forma la capacidad de inventiva y de dignidad que puede tener ella. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros en Panera pudimos apostar por determinados proyectos artísticos que era un poco un salto al vacío, que quizá en otros contextos no se hubieran permitido el lujo de hacerlo, ¿no? Entonces, yo en alguna ocasión he dicho a un artista: aquí tienes toda una planta Panera, y bueno, y vamos los dos en la aventura, ¿no? Otra cosa que creo que también es muy importante a raíz de lo que decías, Dani, es que, bueno, a ver, ahora las posibilidades son amplias a nivel de actividades. Si montas, por ejemplo, un proyecto de comisariado solo online, como es Panera Online, que lo que hace es sacar todo lo que tiene los fondos del centro de documentación con comisarios invitados, pues esto queda lo mismo que estés en la periferia como en el centro, ¿no? O sea, que sí que es cierto que, bueno, pues yo creo que te da una agilidad que está muy bien, ¿no? Y otra cosa es que yo creo también que dentro de la actividad artística que pueda desarrollar un centro, en este caso, pues pequeño, como es Panera, sí que creo que hay que encontrar ámbitos concretos en el que poder especializarse. Entonces, para nosotros fue muy importante el centro de documentación y toda la actividad que se puede generar desde un centro de documentación que llega hasta las exposiciones online, y que hacer un fondo de todos los libros de artista que en estos momentos los jóvenes están publicando, es invertir 25 euros, porque las publicaciones están costando 5 euros. O sea, es un trabajo más, como yo decía, de antenas puestas y de ir recuperando. Y entonces, ahí sí que, dentro del ámbito de los centros de arte en Cataluña, si hay una especialización para la Panera, es centro de documentación, libros de artista y todo lo que esto genera, exposiciones vinculadas al centro de documentación y, encima, Panera Online, de exposiciones en la red, ¿no? O sea, que hay que encontrar también identidad, singularidad. Esta identidad que te sitúe ya en una parcela concreta del ámbito artístico. Sí, disculpa, es que, por ejemplo, el que está Ferran por aquí también, o sea, el 2 de mayo, o sea, que también es la periferia de Madrid, o sea, definitivamente se activó exposiciones mucho más sólidas, contundentes y movidas que en algunos casos Alcalá 31, que está en el mero, mero centro, sí, por ejemplo. Hablando con Daniel los otros días, hace como 2 meses, nos reíamos porque decíamos que es verdad que de pronto se ven algunos tipos de exposiciones, sobre todo de un carácter político, social, muy concreto, que tú dices, esto me suena a Artium, o sea, porque es un museo que tiene una identidad muy concreta de un tipo de investigación clara. El Centro Atlántico de Arte Moderno se llama Atlántico, entonces eso también podría, pues, o sea, hay que usar esa herramienta, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo que la periferia, perdona, que tienes en un contexto periférico es donde tienes posibilidad de ser más experimental, ¿no? De innovar, y porque tienes menos presión para responder al sistema, al sea mestre, político, sea del mundo del arte, y no trabajar para el mundo del arte y trabajar para un otro mundo. Pero entiendo tú, cuando tú planteaste una oposición entre tener fuerte y fácil acceso al contexto, la cuestión de la visibilidad es otra. Hay, yo creo que dos diferencias fundamentales, que yo creo que trataba, no sé si está del todo acertado, pero hay muchos tipos de periferia y hay muchos tipos de agentes periféricos.
cuando hablaba del rey y del símil con él, yo entiendo que la posición del rey de Taifas, periférico, puede tener esa comodidad. Pero yo quería situarme, creo que lo he llegado a decir, en el segundo nivel, en el del procurador de productos a ese. Y rey de Taifas, entenderlo con todo el cariño de los que se puedan sentir aludidos, ¿no? Hay muchos tipos de periferia y hay muchos tipos de agentes periféricos. Yo lo que trataba de decir es que tenemos un acceso relativamente sencillo a lo cercano y un acceso muy difícil a lo lejano. Y que en un sector en precario, como considero que es el nuestro, yo que lo vivo desde el freelancismo, hacer un neologismo, creo que no podemos quedarnos en lo cercano porque no basta. Entonces, como tenemos ese acceso tan difícil a lo lejano, a pesar de que tenemos esa agilidad y ese acceso más directo a lo cercano, que creo que también lo había comentado, pues no quería dar una perspectiva completamente negativa, ¿eh? Al contrario, yo quería poner dos platillos e ir pesando lo que se me había ido sugiriendo a partir de que se me propusiera este tema del debate, ¿no? Por tratar de explicarme sobre lo que has dicho. Se animan. ¿Algo más? Si no, yo puedo decir. Sí. No, también quería apuntar que todo el rato estamos hablando de la colaboración con el artista desde el punto de vista de proponerle una exposición, un montaje, ¿no? De impulsar su carrera, ¿no? Pero yo también pensé que desde un centro de arte había, dada la precariedad del momento para todo el mundo, ¿no? Que había muchas maneras de implicar al sector artístico, ¿no? Que no es solo proponerle una exposición. O sea, evidentemente el primer paso son los talleres que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Pero también es propiciar el que, a veces algunos artistas ya me decían, uy, uy, que viene, ¿no? Porque es decir, bueno, a ver, vamos a trabajar en el Hospital Arnau de Vilanova y a ver, oh, es que yo no he trabajado nunca en el hospital, bueno, es igual, es un riesgo, ¿no? O vamos, o la universidad quiere una determinada formación porque está trabajando en algo, bueno, pues ves a presentar tu trabajo a la universidad, pero que no estamos ni exponiéndolos, ni claro, nada de nada, sino que yo creo que hay una función casi casi laboral, ¿no? Para los artistas, de que tanto museos como centros de arte generen estos nuevos proyectos en los que un artista puede estar involucrado y luego le harás una exposición o no le harás una exposición. Sí, pero sí que esto permite que si le puedes pagar 600 euros porque bien ese fue un tema de discusión una vez con una fotógrafa que me dice, es que tú no me has apoyado. Le dije, has hecho 7 libros como fotógrafa. Claro. Has cobrado... Mil, si te he apoyado. Claro. Hay muchas maneras de apoyar a los artistas. Sí, por ejemplo, en este caso, de dar trabajo. Sí, simplemente sí, dar, laboral, dar trabajo. Totalmente, o sea, laboral. Dar, ¿no? Trabajo. Puedes estar inventando cantidad de proyectos. Alejandro Vitaubet, por ejemplo, que nos ocurrió también hacerlo juntos, lo que hizo fue un visionado. O sea, trajo, claro, se llevó a Las Palmas a 16 galeristas. Claro. Y llevó a 20, 25 artistas. Eso es lo que pasa, que los cambios de producción, muchos artistas no trabajan más en el estudio, ¿no? En el taller. No. Entonces las instituciones lo que tienen que hacer es programar más allá de del cubo blanco, sí, de la exposición, sí. Y ver su trabajo como un soporte a la producción. Claro, pero sobre todo yo también planteaba el hecho de que sea la propia institución, el propio museo o centro, el que promueva, el que claro, ese artista se arriesgue a generar un proyecto, sí, que quizá él jamás hubiera, claro, pensado, claro, ¿no? Entonces, el papel este del centro como un poco, como yo decía, una especie de, sí, hub, sí, ¿no? Que moviliza, pues sí, para el día a día del artista desde el punto de vista laboral, ¿no? Puede ser realmente importante, ¿no? No solo que estemos esperando que le vas a ofrecer una exposición, posición, ¿no? Sino que hay un abanico amplio de trabajo para todos. Nosotros hemos hecho convocatorias de diseños, por ejemplo, o sea, pequeñas convocatorias internas, claro, ¿no? Sí, o sea, sí, para que hagan maquetaciones, carteles, cosas de ese tipo. Una pregunta más y después... Sí, bueno, no es una pregunta en realidad, es una reflexión, porque estamos aquí muchas galerías, estamos hablando de un momento precario, de una crisis terrible y de la heroicidad de muchos los agentes del mundo cultural, entre los que estamos las galerías. Nosotras también producimos exposiciones y una de las cosas que a mí me ha asombrado es
encontrarme con que nunca ningún museo o centro o lo que sea ha sido receptivo a una propuesta que se ha hecho de una exposición con unas obras que se han producido de forma privada, unos catálogos traducidos al inglés de un artista que no es un desconocido, que posiblemente haya ganado algunos premios y que lo que necesita precisamente es ese apoyo por parte institucional para que nosotros los galeristas podamos incluso apoyarnos delante de los coleccionistas, porque es inevitable o innegable que si decimos este museo se ha interesado por este artista, lógicamente estamos subiendo un peldaño importante. Quiero decir que esa mirada transversal tiene que llegarnos también a nosotros, que nosotros estamos haciendo un trabajo de verdad que creo que tenéis que valorar. Y con respecto a estas fórmulas para que, ya que se ha hecho un gasto, se abra la puerta y se rentabilice, es una cosa que tendríamos que pensar que sería interesante. Y que está clarísimo que no son todas las galerías las que van a conseguir eso, ni todos los artistas, pero que es verdad que creo que estaréis de acuerdo en que es un esfuerzo enorme y que es una pena que se desmonte una exposición en un sitio privado y que se quede ahí, ya está, muerta, y sí, que pero no tenga la posibilidad de tener otros espacios en donde se pueda aprovechar ese trabajo que se ha hecho ya. Creo que Santi antes, en la mesa anterior, dio la clave. Ahí tenemos un problema. Bueno, yo ya no, gracias a Dios, a partir de viernes ya no tengo ese problema. Soy freelance, estoy soltero. Felizmente casado, pero soltero. Para lo otro, las instituciones, las administraciones públicas, más que las instituciones, tienen un problema con la contratación de servicios públicos a entidades privadas. Entonces, ahí hay, por ejemplo, una pequeña fricción, o sea, es como que el sistema no ha entendido que es el sistema en general, no lo público y lo privado. Yo estoy en contra de que no se use las herramientas y los recursos de la galería, todo lo contrario, pero en cambio he tenido muchos problemas con auditores, auditoras, gerentes, con temas tipo producción de obra y que después vaya a la galería, producción de galería y que se enmarque algo. Esta galería ha hecho el transporte, el seguro, lo ha traído desde el otro lado del mundo, ¿por qué no le vas a enmarcar una cosa tan sencilla como 500 euros? ¿No? Y a eso han gastado 4.000, 5.000, 20.000. Pero eso es un problema de la administración, o sea, no es de los gestores. O sea, la administración ahí falla. Hay gestores que dicen, a mí me parece, ese fundamentalismo no me gusta para nada, que no debería de vincularse el trabajo del artista con el del espacio. Yo he sido siempre renuente a eso, todo lo contrario. Yo pienso que mientras más se venda la Coca-Cola mejor, con lo cual no tengo ningún problema con que en el museo esté ocurriendo una cosa y al lado, en una galería privada, otra. No tengo ningún problema con eso. Pero yo tengo una perspectiva quizá un poco distinta, que es, tampoco me... No tengo problemas con lo que hablábamos también antes, que es de intentar hacer una relación más entre el sector público y el sector privado. No tengo, para mí el dinero no es el diablo, no es que estoy hablando de eso. Pero para mí lo más importante es que una institución, como tú decías, no importa. No importa lo que sea, hay que tener una identidad. Y yo en Nueva York viví mucho tiempo y vi cosas como una exposición en Guggenheim, con una artista muy conocida, que lo primero, y donde decía, supported by, apoyado por, y la primera persona que aparecía era su galerista. Eso para mí no es posible, porque eso significa que el mercado, sea el galerista, sea el coleccionista, está interviniendo en el programa. Eso para mí no es posible. Si tú me dices que yo no tengo recursos que me permite hacer una producción mejor o un catálogo mejor o lo que sea y que la galería puede apoyarlo, pues eso es posible, no tengo problemas y se ve en todas las partes. Uh-huh. Pero tú lo que planteabas era de tener tu proyecto de galería que tiene una vocación, que es vender a los coleccionistas,
proponerla a institución pública que tiene una vocación distinta. ¿Entiendes? Entonces yo te diría que comprendo que puedes tener problemas en esa situación. Pero no tengo nada, yo te diría que lo mejor sería que tener de trabajar en tres niveles, en triángulo, ¿no? Que es entre la galería, el coleccionista y la institución. Y así trabajan. Mira. Precisamente eso de que en una exposición que está en la galería vaya luego a un museo, sino que llama un poco la atención, como parece que os olvidáis mucho de las galerías, casi no las habéis citado, estáis hablando de la vida laboral del artista. La vida laboral del artista, lógicamente, es a través de una galería. Nosotros tenemos que precisamente propiciar esa vida laboral y me llama la atención, y bueno, se lo he comentado, que obviáis, menos, bueno, tú, Mallorquín, que no me hago Fernando, que has hablado del tejido galerístico de Baleares, que es de Palma, realmente, que es interesantísimo, y es verdad que tienes toda la razón de que son personas muy importantes que han hecho una labor enorme en el mundo de la cultura en Baleares. Pero sí que muchas veces los directores de museo parece que olvidan un poco la labor de la galería, incluso que vais como en otra dirección muchas veces, ¿no? Y que lo que nosotros proponemos no lo acabáis de considerar, porque somos el mercado, que es un poco el diablo, aunque tú has dicho que no, el dinero no es el diablo, pero el mercado es una palabra muy maldita y muy mal vista, y nosotros somos precisamente los agentes del mercado. Yo no lo creo. Y creo que somos algo más que todo eso, es lo que yo pienso. Sí, no, yo también quería responder, pues no solo, primero, estamos aquí hablando de nuestras experiencias como centros de arte, o sea, no podemos hablar con experiencias como galeristas. Entonces, lo que hemos aportado es nuestra aportación laboral, ¿no? Yo también quisiera decir que a nivel de experiencia personal en el centro, y que esto yo lo haría extensible no solo a los galeristas, sino también, por ejemplo, a los comisarios que mandan proyectos, es que no es que tu proyecto sea fantástico, es que tú, que quizás sí, es que tú estás ofreciendo tu proyecto o esas obras a un centro que tiene una determinada línea. Y yo me he encontrado cantidad de veces que nadie mira la línea que lleva el centro, sino que están mirando su propia línea. Entonces ahí hay un desencuentro total. O sea, también tengo la experiencia de que hemos hecho exposiciones con artistas que trabajan con galerías, y la implicación de las galerías ha tenido un abanico muy, muy, muy variado de implicación, desde la que se involucra, desde muy, total mucho, hasta la que pasa, hasta la que casi ni se ha enterado que su artista exponía. Entonces, a ver, participo en alguna comisión de compra y me llegan pocas ofertas pensando en cómo es la colección, porque previamente se ha hecho un trabajo de análisis y de valoración de cómo es esa colección. Entonces, bueno, estamos aquí poniendo ahora, entramos en otro debate, muchos elementos desde los dos puntos de vista, pero están. Yo creo, para terminar, que no es posible poner galeristas en comisarios o directores. Hay un problema en países como España, Portugal, Italia, que es que toda la decisión, sea de programación, sea de compras para colecciones, sea lo que sea, está centrada en una persona, que es el director o el subdirector. Los comisarios que trabajan dentro de los museos no existen. Vosotros no, si os pregunto, me da un nombre de alguien que trabaje en MACBA como comisario o en Reina, vosotros no lo sabéis así. No puedo hablar de mis colegas, yo veo galerías todas las semanas. Todas las semanas visito exposiciones en galerías, como visito en centros de arte, como visito en museos. Es verdad, quizá, que no hay tantas visitas y que no hay tanto contacto en general, pero son casos, esto es casi personal, no es posible. Ahora, si me dices, para mí básica, te digo, tejido. En Madrid, un museo con la amplitud de trabajo como tiene el centro, como es el Reina, yo visto de fuera, entonces que yo no conozco personas que trabajan ahí, pero no trabajan ahí, no sé qué hacen, tengo la percepción, visto de fuera, que tiene una relación próxima con la ciudad, que yo no veo. Yo no veo en Tate, en Londres, o en Pompidou, o en Nueva York, en MoMA, que ahí sí es muy,
hay casi una barrera muy, muy grande y hay un privilegio de un conjunto de galerías y todas las otras están alrededor. Pero no sé. Continuando las dos cosas. Hay que terminar en un minuto. Yo creo que cerrando, por ejemplo, el contexto canario, nada más que hay tres galerías, o sea, solo tres. O sea, Manuel Ojeda, Sara León y Leyendecker, el de Ángel Luis de la Cruz. Y el CAN, como no compra desde el año 2007, los tres se quejan de que no se les apoya porque no se les compra, pero se olvidan de los libros producidos que se les dan, las obras producidas que se les dan, las ayudas de que vengan los artistas que se les dan. Entonces, esto es una relación de, vamos a decir, de reciprocidad. Claro. Es cierto que hay un... No hemos hablado de galeristas, ¿no? Pero al final sí dijimos que, por ejemplo, en la Regenta propició un encuentro con artistas, con galeristas, para sacar a los artistas canarios a galerías de la península, por ejemplo. Pero también os digo que, como lo que dice Gloria, me han llegado propuestas de galería de artistas chinos. Y el centro se llama Atlántico. Entonces, con esto ya cerramos. Pues nos podemos seguir hablando durante la comida. Y muchas gracias a todos.